Gran conmoción ha causado en Estados Unidos la tragedia provocada por un hombre enmascarado que mató a 12 personas e hirió a 50 en un cine de Denver, Colorado, durante la premier de la película El Caballero Oscuro, la última secuela de Batman. Fernando Marta está con nosotros para darnos detalles de este horrendo hecho. Fernando, bienvenido. Gracias. La tragedia en que un desaprensivo asesinó en Colorado a 12 personas, sobrecogido por uno de los personajes de la última cinta de Batman, ha sorprendido no solo a los estadounidenses, sino también al mundo. Tanto así que el presidente norteamericano Barack Obama se ha visto precisado a suspender su gira política por Miami, y el candidato republicano Mitt Romney ha manifestado su tristeza. El presidente estadounidense Barack Obama canceló hoy la gira de campaña electoral que lleva en Florida tras conocerse el tiroteo en Aurora, Colorado, en el que murieron 12 personas. Obama se pronunciará sobre la tragedia de Aurora, Colorado, desde Fort Myers, Florida, y luego volverá a la Casa Blanca, detalló hoy su gabinete. Añadió que ante la tragedia de Colorado, el acto que tenía previsto en la localidad de Warner Park, también en Florida, ha sido cancelado. En tanto, el detenido por el tiroteo ocurrido en el cine de la localidad de Aurora, a las afueras de Denver, Colorado, es James Combs, un joven de 24 años, natural del estado de Tennessee, confirmó un agente del FBI. El presunto autor de la matanza del cine Aurora actuó cubierto por una máscara que recuerda a uno de los personajes de la serie Batman, según relataron algunos de los testigos. La policía estadounidense ha evacuado un complejo de viviendas y registra en estos momentos en un apartamento vinculado al supuesto autor de los disparos en un cine de Denver, aunque por el momento no ha hallado explosivos como se temían. Asimismo, Warner Bros., productora de la película The Dark Knight Rises, manifestó hoy estar profundamente entristecida por el tiroteo ocurrido en el cine Aurora de Colorado durante una escena de acción del film, lo que ha llevado a apuntar que el autor podría haberla visto antes de su estreno. Warner Bros. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas en este trágico momento. Los protagonistas de la película han suspendido hoy los actos de promoción de ese film de acción en Francia, tras el tiroteo registrado durante la proyección de la cinta, que ha dejado al menos 12 muertos y otros 50 heridos. Al descartar que se tratara de un hecho terrorista, la policía norteamericana continúa investigando en las inmediaciones de la residencia del desaprensivo si tiene algún explosivo. Esto es todo de mi parte. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.